Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este taller de creación literaria, necesidad de la poesía y de la literatura. Muy contentos, como siempre, de compartir, de poder adentrarnos un poquito en la idea o en las ideas que ustedes van cargando como palabras y que a veces es necesario o que no sabemos cómo decirlas y que para eso, en ese sentido, estamos aquí, para encontrarnos y encontrar no solamente barcos o aviones o autos, sino también estos conductos invisibles que nos ayudan a traspasar lo más difícil que es lo invisible. Y eso es la palabra. Vamos a tener este día una invitación para ustedes, una incitación incluso, que es para que hagan una memoria literaria. Una memoria literaria que cuando ustedes lo vean, van a decir, ah, esto lo hicimos nosotros, esto existe, esto es posible a fin de cuentas, como algo que podemos construir y que estamos construyendo como realidad, pero que sin embargo también es literatura. Cada uno de ustedes en su salón, cada uno de ustedes en la escuela es un capítulo de una novela que están construyendo entre todos y que a veces no se van a dar cuenta en el futuro en qué terminó cada uno de esos capítulos, pero que sin embargo están haciendo una historia común. Y que de algún modo, porque coincidieron en un momento de la historia. Y tenemos en este momento, este día, un invitado especial que tiene conocimiento de lo editorial, tiene conocimiento de lo poético, y que también que en su juventud ha creado nuevas, otras ideas, ¿no? Digamos, más frescas de lo que podemos pensar también como literatura. Y que tiene aparte un nombre que seguramente a ustedes les evocará a otros poetas, a otros escritores. Porque es un apellido que siempre tiene, lo cargan ciertos poetas que han generado historia y que han hecho propuestas muy interesantes y de fondo respecto a la poesía. Y él es Antonio Guillén, que nos acompaña esta tarde, esta mañana, este día, este sol, y que nos va a platicar un poquito acerca de esta forma de hacer memoria literaria. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Bueno, a mí me encantaría comenzar con una anécdota. Igual, como dice Andrés, en mi juventud tuve muchas inquietudes, igual que todos ustedes, y siempre sentí que no había manera de expresarlas tal y como yo las sentía. Fue entonces que encontré un libro llamado Poesía no eres tú, de una autora mexicana, Rosario Castellanos, y lo abrí. Yo hasta ese momento no había leído nunca nada de poesía. Para mí era como una clase de texto que decía cosas cursis o que hablaba a través de versos. Entonces leí un poema que me impactó mucho, que cambió mi vida, y a partir de ese momento yo no pude dejar de buscar formas de decir lo que era imposible decir de otra manera. Es decir, eso invisible de lo que hablaba Andrés, eso inefable, que no podemos apresar. Diría Jaime Sabines que los amorosos juegan a tatuar el humo. Es algo así lo que me sucedió a mí con los poemas de Rosario Castellanos. Incluso algunos de ellos no los entendí del todo, pero sabía que en algún punto podría entrar en ellos, podría compartir esa emoción que ella cargó en sus palabras. Y bueno, en ese sentido le agradezco a Andrés la invitación y me encantaría hablarles un poquito de la poesía experimental. La poesía experimental realmente es un término que se aplica más a la forma, porque casi toda la poesía es experimental. Casi siempre estamos buscando una nueva forma de decir cosas que siempre hemos sentido. Porque puede ser que en 300 años un hombre sienta lo mismo que sentimos nosotros, pero decirlo es mucho más difícil. Decir algo que las personas sean capaces de sentir 300 años después es increíble, increíble, y en eso radica la universalidad de la literatura. Y bueno, volviendo al tema de la poesía experimental, en cuanto a la forma, yo tuve un gran maestro llamado Raúl Renán, con el cual experimentamos de muchas formas la manera de aproximarnos a la literatura. De uno de los principios básicos que tenía él era tratar de abordar a los objetos
por donde ellos no esperaran que los abordasen. Tocar al objeto sin nombrarlo, sin decir el jarrón, no. ¿Por qué no me explicas cuál es la sensación del jarrón? ¿O de qué otra forma podrías tú aproximarlo a él y tocarlo en su intimidad y revelar su verdadera esencia? Y bueno, en ese sentido creo yo que es un gran principio para comenzar a escribir, un gran principio para comenzar a hilvanar esta serie de cuestiones poéticas. Pero justamente así es como funciona la mente, ¿no? Los procesos. Sí, es correcto. Es muy curioso cómo a veces nosotros, la imagen que tenemos de los demás, es una imagen que nosotros inventamos y que no tiene que ver en nada con la otra persona. Y eso es como muy emocionante y también es un poco fuerte, porque de repente te das cuenta que lo que tú estás pensando, imaginando, pues es algo muy, muy lejano de la realidad. Entonces, a mí me gustaría en esta misma idea invitarlos a que sean parte de una novela. Digo, ¿a quién no le gustaría o quién no le gusta la idea de ser parte o protagonista de una novela, ¿no? De algún modo existe ese peso sobre lo que vamos a dejar en la vida y esta sensación, ¿no? de qué es lo que los otros piensan de nosotros. Y aunque lo que los demás piensan de nosotros no somos nosotros, porque existe esta distancia, también es una referencia respecto a lo que somos, porque también somos muy parecidos. Yo les diría, ¿qué les parece si podemos construir a partir de lo que nos plantea Antonio? Tal vez no de los objetos, sino de las personas que les rodean. Si ustedes escogieran a un compañero, a un maestro, incluso a alguien que sea parte del contexto de la escuela, una orientadora vocacional, el jardinero o el maestro de deportes, no sé, para poder escribir algo acerca de lo que ustedes perciben de esa persona, como si fuera una especie de retrato de esa persona, que por supuesto va a hablar más de ustedes que de esa persona, ¿no? Pero están haciéndose entonces ya retratos conjuntos y que tiene que haber un poco este abordaje, ¿no? Que dices, y es como conocerse, porque entonces cuando ustedes se muestran, alguien más va a hacer un retrato sobre ustedes y cuando vean digan, órale, pues así me ven, y entonces van a llevar una extrañeza, no solamente va a ser la fotografía que da una imagen y que ustedes, bueno, al final del día se ven en el espejo todos los días y pues arreglan y se ponen aquel copetito y se ponen la trenza y todo para verse como coquetos para cuando llegan a la escuela. Independientemente de esa imagen que generan, ahora, ¿qué es lo que piensa la gente y los que conviven con nosotros de nosotros? Yo los invitaría a que hiciéramos ese ejercicio. Antonio, ¿tú cómo podrías proponerles o sugerirles que se acerquen a las personas para poder hacer este retrato? Bueno, lo primero creo yo que es un acto de generosidad para con las cosas que escribimos. Eso me lo dijo otra maestra que tuve, que en el momento en que nosotros escribimos estamos dando algo de nosotros, como muy bien señalas, en este sentido de que habla más de nosotros, ¿no? Entonces, creo yo que en el momento en el que nosotros nos abrimos a decir estas cosas que son particulares, no en el tenor de un chisme, no en el tenor de una confesión, sino más bien de algo con lo que pueda espejear la otra persona, algo donde pueda reflejarse. Yo creo que así es más fácil conectar con las personas y quizá los textos que más nos estremecen, los textos que más nos hacen vibrar, son los que nos cuentan cosas de nosotros, sin querer. Sí. ¿Cómo ves, Andrés? Pues me gustaría, esos detalles están muy bien, fijarse en lo que hacen las personas. Yo me recuerdo mucho esta sensación de cuando iba en la secundaria, que era como el otro se volvía una especie de misterio, ¿no? Y es cuando uno empezaba a observar estos detalles, la forma en que se movía las manos una compañera, por ejemplo, o la forma en que llegaba un maestro y daba su clase, y a veces se volvía pues muy muy difícil, ¿no? Otros maestros, por ejemplo, teníamos uno que llegaba y nos contaba de matemáticas, y que nos contaba pues historias así sobre el cosmos, sobre los extraterrestres, ¿no? Y entonces era un umbral, porque ya también era un misterio, ¿no? Había otro poeta que siempre llegaba y decía, obvio, obvio, ¿no? Llegó un momento que pues le decían el obvio, ya sabes, en esta cuestión del apodo, pero entonces fue muy, muy interesante lo que sucedió aquí,
Porque el maestro dijo, a ver, voy a retarlos, ¿no? Yo no vuelvo a decir la palabra obvio ni una sola vez. Y entonces cambiamos la perspectiva. Y todos así, ya no me vuelven a decir así. Porque al fin de cuentas también era una crítica. Porque él ocupaba el obvio como un modo despectivo, ¿no? Cuando alguien preguntaba algo decía, obvio. Entonces, a fin de cuentas, sí hay una interacción y que nos deja ver con el misterio de esta, y que se abrió el maestro y dijo, ¿saben qué? Voy a hacer ese cambio. Y lo hizo. No volvió a decir obvio jamás, ¿no? Como, wow. Y eso fue como fuerte, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de persona hay detrás de los maestros? ¿Qué clase de persona hay de esta forma en que vemos a alguien? Y cuando empezamos a platicar, a intimar, ¿qué detalles le recomendarías a los alumnos que se fijen? ¿Y cómo escribirlos? ¿Cómo perder el miedo a escribirlos? ¿Qué detalles? Yo creo que los detalles serían los más inquietantes, los que más les inquieten. Porque siempre de una persona hay cosas que notas al principio y nunca van a ser las mismas de las que nota otra persona. Y en ese sentido yo creo que deberían más bien fijarse en su manera de sentir a las personas, porque tal vez siempre vemos las mismas cosas o los mismos detalles en las personas. Tal vez siempre vemos los ojos, tal vez siempre vemos las manos. Y ahí eso también habla mucho de nosotros, habla mucho de lo que nos gusta de nosotros incluso. Y bueno, ya literariamente, tal vez sería construir toda esa descripción de las cosas que nos inquietan de los demás, tratando de ponernos en ese lugar, de ver cómo seríamos nosotros ellos, cómo seríamos nosotros capaces de emular o de evocar la sensación que nos dan, independientemente de si en la realidad sí lo son o no, porque creo yo que en eso consiste la construcción de una ficción, y también hay que pensarlo con cierta lógica, ¿no? Porque incluso en la ficción hay ciertas reglas de verosimilitud que están siempre en función del personaje que creamos o del texto que hacemos, nunca en función de lo que queremos decir. Muchas veces nos atoramos en eso. Es que yo quería decir algo muy trascendental, es que yo quería decir un gran poema de amor y acabé escribiendo un poema rabioso. Está bien dejar que sea, porque si está saliendo rabioso es porque hay algo ahí. Hay una razón para que eso sea y a veces no es tan bueno encapricharse. Sí es bueno tener tesón, sí es bueno tener disciplina y no abandonar las cosas que uno quiere hacer, porque eso es principal. Sin disciplina no puedes llegar a materializar o a verbalizar más bien todo lo que estás proponiendo. Pero creo yo que deben acercarse de esa forma, poco a poco. Quizá detalle a detalle, no hay límite en ese sentido, pero no sé. Podrías empezar con las manos, podrías empezar con los ojos. Hay muchas formas de hacerlo. Me parece un buen punto. Yo les sugiero esto. Escojan una parte del cuerpo. Bueno, ya seguramente ya empezaron a pensar cosas terribles. Ya los estoy viendo. Pero piensen una parte del cuerpo y ustedes escriban a partir de esa parte del cuerpo cómo gira el cuerpo en general a partir de una mano, de un dedo, de un pie, por ejemplo, ¿no? De una rodilla. Y había un detalle hace ratito que escuchaba en una canción que decía, cuando algo ocupa el centro de tu vida, esa pequeña cosa es una idea. Y cualquier idea que ocupe el centro de tu vida empieza a envenenar todo lo demás. Y se me hacía como muy compleja porque efectivamente cuando generas un centro, generas un vórtice. Esto, no sé si sepan que es un vórtice, pero un vórtice es más o menos como esto, como esta cámara en la que está ahorita aquí enfrente. Entonces es un lente, es un ojo, si se fijan es un círculo. Y todo lo que cabe en ese círculo, pues es todo lo que nos rodea, ¿no? Todo lo que alcanza a ver es un panorama amplio. Y si es circular, es de algún modo, está fluyendo. Y esa especie de huracán visual, que es visual solamente en lo que vemos, pero también es material, y es materia porque nos estamos tocando en este instante y estamos fluyendo a través de los cables, eso es un vórtice. Entonces, cuando determinamos un enfoque, un punto de vista único, eso genera toda una realidad. ¿Cómo se vería la realidad desde la rodilla de Fernanda?
¿Cómo se vería la realidad desde el codo de Alejandro? ¿Cómo se vería la realidad desde las pestañas de Almíbar? No sé. Imagínense eso y escríbanlo. Yo les doy como la pauta para que lo podamos tallerear, podamos construir incluso una memoria del grupo a partir de estos imaginarios. Y si quieren, si les interesa, pues escriban. Escríbanme al correo de andrescisnerosdelacruz@gmail.com y ahí vamos viendo el trabajo. Esa es una opción para los que tengan el interés y poder articular. ¿Cómo ves esta posibilidad? Me parece genial y me recuerda mucho cuando salimos de la secundaria y todos nos firmaban la playera. Imagínate que en lugar de ponernos, ay, que te vaya bien, no sé qué, en la nunca prepa, cambies. Sí, nunca cambies, eres especial. Te pusieran algo poético acerca de ti, te pusieran ese microrretrato. Imagínate que fueran unas playeras literarias, eso estaría increíble, increíble y sería una propuesta maravillosa. Y a propósito de lo que decías de los centros, recordé algo de García Lorca que no puedo evitar compartirles, de una obra que se llama Bodas de Sangre. Cuando las cosas llegan a los centros, no hay quien las arranque. Y bueno, cosas así, imagínate que tu playera estuviera llena de todo ese tipo de frases, de pensamientos, de sensaciones, porque a veces es lo que nos dan las personas, sensaciones. Claro, y hay una profundidad de conocimiento y es otra forma de ver la realidad. Sí, ahorita exacto. Que hablabas, me venía a la mente esto que a veces sucede. Estamos en un mundo donde todo es imagen. ¿Pero saben qué significa que todo sea imagen? Quiere decir que ya tenemos la vida resuelta. Cuando tú te dejas llevar por una imagen, ya está resuelta la forma hacia donde te vas a encaminar. Pero cuando tú tienes la capacidad de abstraerte, esto quiere decir de cerrar los ojos y ver cosas, de cerrar los ojos y reflexionar, entonces tienes más posibilidades que solamente el del impacto de la imagen. Y me hacía pensar que tú crees, o piensas más bien dicho, Antonio, que escribir es una forma de aprender a leer. Sí, en cierta forma, sí. Es parte de un juego entre ambas cosas. Yo creo que para leer bien tienes que también tener la mente con la capacidad de crear, con la capacidad de enarbolar ideas, enarbolar imágenes igual. Porque no, como dices, las imágenes literarias no son iguales que las imágenes visuales. ¿Cuál fue tu mayor miedo cuando empezaste a leer? No entender lo que leía o tardarme mucho en leerlo, tardarme mucho en entenderlo. Y la verdad es que hubo cosas que sí me costaron más trabajo leer. Por ejemplo, Pedro Páramo la agarré que como a los 12 años y sí dije, ay, ¿qué es esto? Pero igual en esa necedad que les comento, igual en esa disciplina, dije, aquí hay algo. Se notaba que ahí había algo encriptado, algo importante. Por el sonido, no sé, quizá por el sonido, quizá por la cantidad de pequeños eslabones que te permiten entrar en los textos. Porque muchas veces son pequeños puntos a través de los cuales tú puedes entrar y llegan a tu interior y dices, ¡ay, esto está fuerte, esto no es precisamente normal!, ¿no? Y en esa sorpresa, en esa especie de epifanía que nos provocan las letras, es donde uno necea y dice, no, tengo que descubrir. Pero igual, en mi experiencia, cuando un texto no me apasiona, prefiero dejarlo, prefiero pasar a otro, porque cantidad hay, calidad también hay, muchísima, y tal vez no estoy en un momento en el que deba leer eso. Entonces, digo, a menos que sea un clásico, a lo mejor sí lo leo por decir es que es el clásico. Pero hay poetas para todos, hay narradores para todos. Entonces, ¿les recomendarías que para perder el miedo, pues que dejen fluir? Si les gusta bien, si no, que busquen. Exacto, que sí. Sigan buscando, que no se queden con la primera impresión. Sí, que no se queden con esta impresión de que la literatura es nada más una cuestión de entretenimiento o una cuestión de belleza. No, hay de todo. La riqueza que podemos encontrar es maravillosa. Pues muy bien, ya está lanzada la invitación. Ustedes está que tengan un grupo que puedan hacer algo bastante diferente a lo que han hecho o que se hace regularmente, hacer la particularidad, hacer la diferencia, porque la diferencia está en ver más allá de la imagen.
Y bueno, vamos a cerrar. Me gustaría muchísimo que nos compartieras algo, un poema de tu autoría, para poder cerrar esta sesión. Claro que sí, con mucho gusto. De laboratorio, más que de taller. A ver. Bueno, así como breve explicación, este poema yo estuve pensando mucho cómo hacerlo. Creo que es el más sencillo que podría yo compartirles, por una cuestión de que el amor es algo que todos tenemos en común, es algo que todos hemos sentido. Y mi intención en este, porque yo escribo cosas muy crípticas, escribo más bien acertijos o conjuros de forma poética, y me gustaría compartirles algo que no sea tan difícil de entrar en él. Bueno, así dice: corro a tus ámbitos de polvo, desnudo de forma, instrumento de fuego a tu música. Te he perseguido en la garganta de las copas, cuyo coro enloquece búhos. Toda espiral lleva tu escombro, se rehúsa a traicionar nuestro amor. Fauce de tiempo, nuestro amor, práctica de la sombra. Nuestro amor, templo de piromancia. Nuestro amor, nido hermético, nuestro amor. Nube en llamas, risa en llamas, llama semilla de silencio. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ustedes que nos escuchan. Y pues recuerden, cuando lean algo, aunque se quede una imagen en su mente, eso es muy importante, ese es el libro. Si ustedes escriben algo, lo mismo, pueden escribir 3 hojas, pero a lo mejor solamente va a quedar un verso resonando en su mente. Eso es leer. Gracias, que pasen un excelente día. Y estamos al pendiente. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra gov.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.